mi bicicleta. Es en el norte de Esperanza, un ataque armado. Ya estamos aquí, mis amigos, señores. Muy buenas tardes, les habla Joel Quintana. Y pues, otro ataque armado en este 7 de junio, mis amigos, señores, acabándose las elecciones. Continúan los ataques armados. Soy Joel Quintana, desde el norte de Esperanza, en el barrio La... Por acá, en el norte, donde se registra este ataque armado. Están reportando una persona lesionada, más sin embargo ya están el personal de periciales aquí en el lugar, mis amigos seguidores. Vamos a seguir indagando, vamos llegando. Ahorita vamos a tenerle más detalles. Ahorita le vamos a tener más detalles, mis amigos seguidores. Es el barrio es Las Malvinas. A ver. Aquí estamos ya en el lugar, mis amigos seguidores. Hasta el momento no sabemos, solamente se habla de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. No sabemos si la persona ya... Hasta el momento se desconoce, es calle Obregón y Nainari. Ese es el reporte. Se muere. ¿Lo llevaron? ¿Se murió? ¿Cómo le decían? Híjole, mis amigos seguidores, esta persona ya falleció, según testigos oculares aquí. Quédese en la transmisión, ahorita le vamos a seguir dando más detalles. Es un ataque armado en la colonia Las Malvinas, al norte de Esperanza. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. En este ataque armado, mis amigos seguidores, se registra agresión armada en Esperanza. Esto es al norte de la comisaría de Esperanza, en el barrio Las Malvinas. Todo parece indicar que la víctima, los gatilleros, pistoleros, sicario a sueldo, es Jesús, de 78 años. Jesús, de 78 años, es la persona asesinada. Ya está sin vida. Jesús, de 72 años, es la persona que está sin vida aquí, con un disparo en su humanidad, en el pecho. En paz descanse esta persona. Son las primeras indagatorias que nos llegan. Quédense en la transmisión, te le vamos a seguir dando más detalles. Por lo pronto, esta persona fue hallada en estas condiciones, con un balazo en el pecho, alrededor de las 17:20 horas de este lunes 7 de junio del 2021, en el barrio Las Cachimbas, Las Malvinas, barrio Las Malvinas. Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Medios Opson, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Joel Quintana. Y pues esta persona, al interior de una vivienda, hallaron ahí con un balazo en el pecho. Esta persona ya no cuenta con signos vitales, así que se convierte en el ejecutado número 4, si no me equivoco, en este 7 de junio, mis amigos seguidores, en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Continuamos, mis amigos seguidores, generando transmisión totalmente en vivo. Repito, la persona asesinada, hallada sin vida, aquí es respondida en vida al nombre de Jesús, de 78 años, tiene un balazo en el pecho. Esas son las primeras indagatorias que tenemos. Quédense en la transmisión, yo soy Joel Quintana, y aquí estamos en el barrio Las Malvinas, con el principal objetivo de mantenerle informado. Continuamos, mis amigos seguidores, generando transmisión totalmente en vivo y en directo. Muy buenas tardes, les habla Joel Quintana desde el norte de la comisaría de Esperanza, en Las Malvinas. Aquí estamos, mis amigos seguidores, con el principal objetivo de mantenerle informado. El occiso, pues, en vida respondía al nombre de Jesús. ¿En qué casa fue? En la de enseguida. ¿Enseguida? ¿Una casa de material, no? Sí. Bien, es aquí por la calle Obregón y Nainari. Bueno, ahorita vamos a indagar. Vamos a indagar, mis amigos seguidores, la dirección exacta
que es calle Obregón y Nainari, colonia en la calle Obregón y Nayarit, en la colonia Las Malvinas, al norte de la comisaría de Esperanza. Una persona mayor fue asesinada de un balazo en el pecho, fue hallada sin vida, fue hallada alrededor de las 17:20 horas, es decir, a las 5:20 de la tarde, aquí por la calle Obregón y Nainari. Bienvenidas todas las personas al portal de Medios Opson. Es una persona de 78 años, un septuagenario. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:50 horas y fue hallado sin vida a las 17:20 horas. Así están las cosas, mis amigos seguidores, por acá en el barrio Las Malvinas, perteneciente a la comisaría de Esperanza. Muy buenas tardes, mis amigos seguidores. Y pues esto continúa en los cuatro puntos geográficos del municipio de Cajeme, los ataques armados. Así es, Marco Antonio, gracias por seguir las transmisiones. Carlos El Corpus, Marta Ramírez, Chuyita Gallegos, al Coyo, Francis Escalante. Todavía ni entra y ya están. Así es, Ramiro Rosas, gracias por seguir las transmisiones. Claudia García, Chuita Gallegos y el Chivo Ido, Juan Soto, bienvenidos. Sánchez, Alán y Filiberto Peña, gracias a todos ustedes por seguir las transmisiones. Y aquí estamos con el compromiso de mantenerle informado. Hallan a una persona sin vida. De vecinos manifiestan que el ataque armado, bueno, las detonaciones se escucharon alrededor de las 14:50 horas, a las 2:50 de la tarde. Sin embargo, las autoridades se abocaron al domicilio, pues encontrando a esta persona de nombre Jesús, con dos balazos en su humanidad en el pecho, mis amigos seguidores. En paz descanse, Jesús, de 78 años. Es un septuagenario, mis amigos seguidores, que en paz descanse. 78 años, Jesús es el occiso, mis amigos seguidores, aquí en la colonia Las Malvinas de Esperanza, por la calle Obregón y Nainari. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes por su nombre. Bienvenidos al portal de Medios Opson. Soy Joel Quintana, transmitiendo en vivo y en directo desde la calle Obregón y Nayarit, en la colonia Las Malvinas, perteneciente a la comisaría de Esperanza. Pues así están las cosas. Acá viene una unidad bastante en código, bastante recio, de la policía ministerial. Viene una unidad, va arribando en unidades de la ministerial aquí al lugar. Es el Luis Gerardo García, Julio César Cáceres, Arnulfo Beltrán y Dalia Soto Villegas, gracias. ¿Cómo se llama el señor? Jesús, se llamaba Jesús. Bien, ya están llegando la policía ministerial, mis amigos seguidores. Los hechos se reportaron a las 14:50 horas, las detonaciones de arma de fuego, y pues hasta las 17:20 horas, 5:20 de la tarde, fue hallado sin vida esta persona, quien en vida respondía al nombre de Jesús, una persona de un septuagenario de 78 años, don Jesús, así era ampliamente conocido aquí en Las Malvinas, mis amigos seguidores. Fue hallado sin vida al interior de una vivienda, después de dar un reporte a las autoridades alrededor de las 14:20 horas, con detonaciones de arma de fuego. Y pues al llegar las autoridades se percataron que al interior de la vivienda, aquí por la calle Obregón y Nainari, pues al interior hay una persona sin vida, quien de manera extraoficial fue identificada con el nombre de don Jesús, septuagenario, don Jesús, de 78 años, en paz descanse. Pues ya están, ya está el vehículo del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, mis amigos seguidores, quienes van a levantar pues el cadáver de don Jesús a las 2:20 de la tarde. 2:20, 14:20 horas, a las 17:20 horas fue ya descubierto el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona, que fue identificada con el nombre de don Jesús, un septuagenario, mis amigos seguidores, en la colonia Las Malvinas de Esperanza. Pues con esto ya son cuatro las ejecuciones
mis amigos seguidores en Ciudad Obregón. Bien, pues ya van a proceder a levantar el cadáver. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. El ejecutado es Don Jesús, 78 años, un septuagenario. Bien, hasta aquí vamos a dejar la transmisión, mis amigos seguidores. Vamos a tomar una fotografía para el periódico impreso, El Tiempo de Medios Opson. Es en la colonia Malvinas, un hombre de septuagenario de 78 años fue asesinado de 2 balazos al interior de su vivienda. Los hechos por la calle Obregón y Nainari de la colonia Las Malvinas, perteneciente a la comisaría de Esperanza. Bien, hasta aquí dejo la transmisión, usted ya está informado. Soy Joel Quintana, lo invito más tarde en punto a las 19:30 horas al sistema de noticias de Medios Opson, el noticiero de Medios Opson TV, con Alejandro Jiménez Espíndola. Soy Joel Quintana. Pásela bien. ¡Vámonos!